¿Sabes italiano? Te dejo 10 preguntas para poder medir tu nivel. Numero 1. È arrivata la guida del museo per Anna. Metto sulla scrivania. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La sabes? Piensa bien. È arrivata la guida del museo per Anna. Gliela metto sulla scrivania. Llegó la guía del museo para Anna. Se la pongo sobre el escritorio. Numero 2. Volete vedere il museo? D'accordo. Mostriamo subito. ¿Cuál es la respuesta para la numero 2? ¿La sabes? ¿Volete vedere il museo? D'accordo. Ve lo mostriamo subito. ¿Quieren ver el museo? De acuerdo. Se lo mostramos de inmediato. Numero 3. Penso che molto bene l'appartamento. Piensa bien tu respuesta. Sé que puedes. Penso che abbiate ristrutturato molto bene l'appartamento. Pienso que han remodelado muy bien el apartamento. Numero 4. Mi sembra che 2 anni fa molte più persone all'evento. Observa bien las opciones y dame una respuesta. Mi sembra che 2 anni fa abbiano partecipato molte più persone all'evento. Me parece que hace 2 años han participado más personas en el evento. Numero 5. Pensate anche voi che questa lampara riciclata originale? Observa bien las opciones para que des una respuesta correcta. Pensate anche voi che questa lampada riciclata sia originale? ¿Piensan también ustedes que esta lámpara reciclada sea original? Numero 6. Diversi mesi negli Stati Uniti. Marta parla bene l'inglese. Piensa bien tu respuesta, observa las opciones. Y la respuesta es... Avendo lavorato diversi mesi negli Stati Uniti, Marta parla bene l'inglese. Habiendo trabajado muchos meses en Estados Unidos, Marta habla bien inglés. Numero 7. Il tempo si è incerto. Ho deciso di andare a visitare il museo all'aria aperta. La respuesta es... Sebbene il tempo sia incerto, ho deciso di andare a visitare il museo all'aria aperta. Si bien el tiempo sea incierto, decidí ir a visitare il museo all'aire libre. Numero 8. Creare oggetti riciclati è facilissimo. E... Piensa bien tu respuesta. Creare oggetti riciclati è facilissimo. È un gioco da ragazzi. Crear objetos reciclados es facilísimo. Es un juego de niños. Numero 9. Dopo anni di abbandono, il comune, una fábrica abbandonata. ¿Sabes cuál es la respuesta? Dopo anni di abbandono, il comune ha recuperato una fábrica abbandonata. Después de años de abandono, el municipio recuperó una fábrica abandonada. Número 10. Il comune si impegna molto per uno sviluppo. Piensa bien tu respuesta. Podrías equivocarte. Vamos. Il comune si impegna molto per uno sviluppo sostenibile. El municipio se empeña mucho para un desarrollo sostenible. Si te gustó esta forma de aprender, deja un like y comparte el video. Y no te olvides de comentar qué tema te gustaría para la próxima. ¡Nos vemos!